Andrea, buenas tardes. Ay, hola Juanito. ¿Qué dices? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Aparte, bien, muy bien, no tan guapo como tú, pero gracias a Dios, bien. Tú también, Juanito. Ya más viejito, acabo de cumplir 59 años. No es cierto. Sí, el 24 de junio cumplí 59 años. No, jamás pensé que tuvieras esa edad, Juanito. Sí, ya Te estoy ves, no, pero es que te ves, es tu actitud, yo creo. sí, yo creo que sí. Muchas Mira, ten. Ah, felicidades. pues muchas gracias, André. Ya tenemos a Marta Cuéntame. Urrieta. Ok. Tenemos a seis chicas. Son Ok. seis señoras a las cuales cuatro sí pude contactar. Ok. Me dijeron que sí iban a entrar. Vienen del Seguro Social. No son señoras que son del interior de la República, Ajá. Aguascalientes, Puebla, Okay. así, de varias, no me acuerdo muy bien de qué parte, pero son de otra parte. Nada más había una del Distrito Federal que no me Okay. contestó, pero sí están registradas seis. Ahorita, antes de entrar, volví a ver y está, ahorita está entrando Lucas Fernández y está Marta Urrieta. ¿Quieres que les demos entrada o le esperamos a que entren otra más? ¿Sabes qué? Juanito, ¿puedes decirles que o escribirles que si nos pueden esperar solo cinco Sí. minutitos a ver si se une más gente? Y si no, estamos los que estamos, mi querido Sí. Juanito. Marta. Empezamos. Estábamos haciendo las charlas como de una hora, ¿verdad, Juanito? Sí, Ok. porque fíjate que en un registro, y lo iba a fotografiar, en un registro, una señora me pone, ay, sí, quiero oír la plática y quiero que me ayuden a que mi hijo no tenga ese mal comportamiento. Entonces, como que sí, hay dos, tres mamás que sí ponían que las ayudaras a su comportamiento. Entonces, pues te los dejo, espero que empiecen a platicarte así, padre. Sí, de hecho lo que hice fue hacerla como sabía que éramos poquitas, la hice como muy taller, como muy vivencial. Entonces. Efectivamente, creo que empiezan a desplayarse. Yo ahorita empezamos, te presento y me pongo en Universidad de la Comunicación, pero te sigo escuchando, Ok, ¿sí? perfecto, no te No, preocupes. para que no estoy, digo, para que también se sientan, ¿cómo te diré? Como son mujeres y mamás, y tú estás también en el género, entonces mejor así, yo las escucho porque también me ayuda mucho para porque a veces las mamás vienen y me platican, es que no me entiende, dígale usted que estudie administración, que no estudie cine, le digo, no, o sea, es cosa que usted tiene que poner límites. Usted al niño le dice, a ver, no estudies esto por esto y esto y esto. Pero si tú quieres, vamos a checar y que no estorbe, ¿no? Como tú dices, no estorbe. Dale tu opinión y ya. Pero si usted es la mamá, no tiene que perder esa autoridad, porque es muy difícil que los papás tengan autoridad. Y veo que ahora, mi mamá tuvo seis hijos, era secretaria ejecutiva, trabajó 30 años, cuatro hombres con carácter como el mío, de repente desquiciadón y gritón. Pues aquí nos traía y no nos dejó saltar ese límite de la barrera de que ella quisiéramos lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hay mamás que secretaria? Era muy inteligente, las mujeres son muy inteligentes, pero sí saben de límites. Mira, a mi edad, a mis 59 años, yo a los 18 años me decía, mijito, ¿no quieres? Te me vas y haz tu vida como tú quieras. Aquí hay reglas y aquí tienes que llegar a tal hora y aquí no me vas a hacer esto y aquí a tu novia no la quiero a las 9 de la mañana y que estés tú aquí solito con la sirvienta. No, mijito, me voy a trabajar para que coman. Entonces, ¿cómo es posible que hay mamás que seis hijos y a todos los educan y hay mamás que aquí me vienen con, ay, no, dígale que no sé, que lo prohíbe la escuela? No, póngase dura. Pues ya tenemos tres. Ok, Marta oye Urrieta. Juanito, una pregunta. Es que mandaste ese mensaje, pero me llegó a mí. ¿También le llega a los que Ah, están fuera en la sala esperando? sí, dice para todos. Dice Pero para para todo, mí, para, pero para para mí, también. para todos. Ajá.
Y pero para los que están también en la sala de espera. Sí, para todos. Okay, sí. Perfecto. Solo tenía ese pendiente. Sí, es para todos. Hay 3 en sala de espera. Si quieres, ya les damos, son 5, 6:35. ¿Cómo ves? Sí, si quieres, sí. Vamos. Para que nos vayan viendo, ¿sí? Sí, exactamente, para que nos vayan viendo. Buenas tardes, señora Lina. Buenas tardes, Juan Carlos Tapia. Yo fui el que le hablé hace rato en la tardecita. Bienvenida, qué gusto verla. Ya ahorita en un momento iniciamos. Está ya con nosotros la licenciada Andrea. Y ahorita empezamos ya nuestra plática. Permítame. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Lucas. Señora Lucas Fernández. Alina. Bienvenida. Dice. Y tenemos a la señora Marta Urrieta. Señora Marta Urrieta, buenas tardes. Ya, estamos aquí. Yo solo veo a... Ahí está, Marta, está. Lucas, Alina. Alina, ajá. Buenas tardes. Pues, si quieres empezamos, licenciada Andrea. Perfecto. Gracias, Juanito. Horario, excelente tarde y que sea muy interesante tu plática. Gracias, Juanito. Hola, Alina, hola, Marta y... Lucas. Lucas, ¿estás ahí? Aquí escribe. Buenas tardes, informo que no podré encender mi micrófono porque está fallando. Ya, ok. Bueno. Gracias por avisarnos. La cámara tampoco la puedes poner. ¿Lucas? La estoy acomodando. Gracias, para verlos mejor. De hecho, si eres hombre o mujer, es que a veces estamos como con los nombres de nuestros hijos o hijas. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Andrea González Garza, soy psicoterapeuta y trabajo en la Universidad de la Comunicación. Estoy dentro del Departamento de Psicopedagogía junto con Patricia. Patricia tuvo un inconveniente y no podía acompañarnos, pero... Nos gusta mucho hacer, más que dar las charlas, ¿no? Y ser como unos ponentes, nos gusta mucho como compartir y hacer las charlas de una forma muy vivencial, ¿no? Una especie de taller donde todos podamos entrar no solo en teoría, ¿no? Y en consejos, sino también en una reflexión profunda sobre cómo es que estamos viviendo todos los procesos, no solo de nuestros hijos e hijas, sino nuestros procesos individuales como mamás también, ¿no? Que es muy interesante. A veces tenemos la mirada en cómo acompañar, cómo ayudarlos, ¿no? Cómo mejorar nuestra comunicación, cómo mejorar sus conductas. Pero se nos olvida que a veces el trabajo también es dándonos un clavado hacia nosotras mismas, ¿no? Y desde ahí colocarnos y acomodarnos para poder acompañar. A los demás, en este caso nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, me gustaría mucho que me compartieran ustedes su nombre, ¿no? Los hijos o hijas que tienen, qué edad tienen, de dónde son ustedes, qué hacen en su vida, a qué se dedican. Entonces, quien quiera empezar, Alina o Marta o Lucas por el chat. No, tienes el micrófono no activo, Alina. Está desactivado tu micrófono. Ahí está. Perdón. No te preocupes. Pues mi nombre es Alina Aguilar, soy de la ciudad de Puebla. Trabajo en el IMSS, tengo 2 hijos.
Jareb, el mayor, que tiene 18 años, va a entrar a la universidad. Y Aileen, que es una pequeña de 10 años, va en cuarto grado. Y pues me parece muy interesante el tema, por eso quise conectarme con ustedes, porque pues uno trata de darle los mejores consejos, en especial a mi hijo, el más grande, y pues a veces yo siento que soy muy impositiva, en vez de escuchar qué quiere, yo quiero que haga lo que yo quiero. Entonces creo que a mí eso me falta, como saber cuándo dejar que él haga las cosas y cuándo yo ordenárselas. Creo que es mi punto débil, que soy muy mandona. Gracias, Alina. Marta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Patricia Urrutia. Yo solamente tengo una hija. Mi hija es exalumna de la Universidad de la Comunicación, por lo tanto, pues ya es una niña muy grande. Pero me dedico a la educación. Soy directora de una escuela particular en el norte de la ciudad. Y creo que pues estos temas siempre son importantes y tienen algo que aportar. Creo que en estos tiempos todo lo que sume ayuda. Muchas gracias, Marta. Lucas, no sé si te puedas comunicar por chat o tampoco. Bueno, yo creo que no. Si no, bueno, aquí estamos, Lucas. Ok. Sí, de hecho, es bien importante lo que dices, Marta, esto sobre lo de lo que sume, ¿no? De hecho, buscando como la definición de acompañar, o sea, más allá de estar en presencia de otro o en compañía de otro, hubo una definición que me gustó muchísimo, que decía agregar o sumar, ¿no? Y me clavé como mucho ahí, ¿no? De qué importante acompañar y la diferencia de acompañamiento, ¿no? Cuando hay un acompañamiento, cuando hay algo extra, cuando hay algo que suma, algo que se agrega. Entonces, no sé si ahorita estén en condiciones Marta y Alina, pero me gustaría hacer un ejercicio, ¿no? Como para estar en nosotras ahorita. No sé si ahorita puedan como un poco cerrar los ojos, colocar... Ya, ya lo quité, fue una persona, ¿verdad?, que entró. Yo creo que... ¿Ustedes me escuchan a mí? Lucas se eliminó, ya se retiró. Y ¿Me escuchan, Alina? Sí, nos escuchan. Ok, Marta. ¿Ustedes escucharon la música? ¿El ruido? Ok, sí. Ya, déjame ya decirle a Juanito que no... Entonces, a lo mejor alguien se metió y que no vaya a otra vez a... Juanito, ¿estás ahí? Ya lo quité. No sé si me viste que ya lo quité. Ya nada más queda la señora Marta y Alina. Lucas sí nos puso que ya no, podía, pero ya ya se salió. Lo espero para ver si vuelve a intentar entrar y se integra. Si no, nada más quedan ustedes tres. Ya no hay problema, ya lo quité. ¿Sí me escuchas? Ya solo estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Okay. Ya no hay problema. Yo estoy aquí. Cualquier cosa que vea otra vez. Perfecto. Otro ruido, yo estoy entonces, aquí al pendiente. Me gustaría, por favor, Alina y Marta, nada más que en donde estén, ¿no? Que se pongan en una posición cómoda. De hecho, si se sienten más cómodas, si quieren apagar su cámara o no importa, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, que estén en una posición cómoda, cierren sus ojos, por favor. Y solo empezar a respirar muy, 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 muy profundo. Inhalamos.
y exhalamos todo el aire. Volvemos a inhalar. Volvamos a exhalar profundamente. Tratamos de sentirnos cómodos, tratamos de soltar cualquier tensión que tengamos en el cuerpo. Nos podemos reacomodar si sentimos que tenemos que reacomodarnos. Empezamos a soltar cualquier tensión que tengamos en brazos, en piernas, ¿no? En nuestro cuello y hombros que cargamos tanto a veces. Y en la medida en que vamos exhalando, vamos soltando cada vez más nuestro cuerpo. Al exhalar, sentimos y visualizamos que vamos dejando ir todas nuestras preocupaciones, todos los pendientes que tuve hoy y que todavía tengo, las molestias, las incomodidades que hoy atravieso en mi vida. En cada exhalación sentimos y visualizamos cómo salen con nuestra respiración en la exhalación. Soltamos enojo, soltamos frustraciones. Hacemos conciencia de cómo está nuestro cuerpo en este momento. ¿Cuáles son mis emociones en este momento? En esta etapa de mi vida, en este día. ¿Cuáles son mis emociones recurrentes? ¿Cómo me he sentido el día de hoy? ¿Qué emociones toco en mis días? ¿Cuál es la emoción más repetitiva? Seguimos respirando y exhalando. ¿Qué estoy haciendo para liberar mis emociones? ¿Qué estoy haciendo en mi vida para liberar mi incomodidad o posibles frustraciones que tengamos? ¿Cómo atravieso mis procesos personales? ¿Cómo los enfrento? ¿Me acompaña alguien? ¿Me siento acompañada cuando atravieso estos procesos? Si sí me siento acompañada por alguien, ¿quién es ese alguien? Tráiganlo a su mente. Si existe esa persona, ¿quién me está acompañando? ¿De qué forma me acompañan? ¿Por qué me siento acompañada por alguien? ¿Qué es lo que hace esa persona que me hace sentir acompañada y contenida en mis procesos o en mis fondos? ¿En qué momentos me siento sola? Aunque esté en presencia de otras personas, ¿me siento sola? ¿Qué es lo que hacen esas personas? ¿Cómo se refieren a mí para sentirme en soledad aún en su presencia? ¿Quién es mi compañía favorita? ¿Por qué? Y observo esa incomodidad. Observo a lo mejor si tengo una incomodidad física en mi cuerpo en este momento. Llevo la atención a esa parte del cuerpo y a eso que me incomoda, al mismo tiempo que observo qué estoy sintiendo. ¿Qué me incomoda? ¿Qué siento? ¿En qué parte del cuerpo? Y seguimos respirando.
profundo, consciente, permitiéndonos sentir. Vamos a tomar 3 respiraciones más muy profundas. Inhalo todo el aire que pueda, retengo lo más que pueda y exhalo profundo hasta que se desinflen mis pulmones totalmente. 3 respiraciones más. Y comienzo a tomar conciencia de mi cuerpo, del afuera, de incorporarme otra vez a mi espacio físico en el que me encuentro. Y cuando queramos y estamos listas, abrimos nuestros ojos. Bueno, Alina y Marta, ¿les costó? Cuesta a veces, ¿no? ¿No les costó? ¿A ti no, Marta? ¿A ti sí, Alina? Te veía moviéndote. Me gustaría, por favor, si quieren, ¿no?, compartirme un poquito esto. Si les fue fácil, si les fue sencillo y si pudieron visualizar este proceso de acompañamiento que ustedes han tenido en su vida. Si cuando, ¿no?, se dio la instrucción de visualizar a una persona, les fue fácil ponerle una imagen a esa persona y si pudieron detectar y definir qué es lo que hace esa persona que ustedes se sienten acompañadas. ¿Quién quiera compartir o empezar? Alina. Bueno, a mí se me hizo primero difícil concentrarme para las respiraciones. Tengo muy poco tiempo en privado para mí, entonces cuando lo tengo por lo regular y me acuesto y cierro los ojos, pienso en todos los pendientes que tengo. Me es difícil concentrarme en las respiraciones. Traté de hacerlo y sí lo logré. Al pensar en el acompañamiento, me vinieron varias figuras, pero por momentos, no una presente siempre. Pues sí, para mí eso fue difícil, encontrar una sola persona que siempre estuviera acompañando. Cuando hablaste de concentrarnos en la parte que más nos duele físicamente, y eso fue fácil para mí, encontrar lo que me duele. Pero bueno, sí me sorprendió eso de que porque yo no encontré en mí algo o alguien que fuera mi acompañante en momentos difíciles, ¿no? Como lo mencionaste. Me sorprendió que yo no encontré una sola persona, o sea, encontré varias, pero por momentos, no permanente. Ya. Pero ¿esa era la pregunta, perdón? Sí. Pero Alina, cuando encontraste estos momentos y estos lapsos de acompañamiento con diferentes personas, ¿sí lo sentías? O sea, ¿sí fueron lapsos muy significativos y reales de acompañamiento donde te sentiste realmente acompañada? Sí, okay. Sí, definitivamente, sí. Ok. Maravilloso. Gracias. Marta. Bueno, a mí me resultó fácil hacer el ejercicio relajante. Pues la labor educativa requiere de tener estos momentos de despresurizarse con mucha frecuencia. Entonces eso me ayuda mucho en la parte profesional, pero también en la parte personal. También puedo reconocer las figuras que me representan apoyo y acompañamiento. Y, por ejemplo, en algunas de ellas yo defino el apoyo como la escucha, como la presencia. En otras, pues bueno, en la interacción un poco más directa, tal vez con alguna colaboradora cercana de trabajo, sí tengo esa parte del acompañamiento en momentos complicados donde ofrecen el apoyo de manera objetiva, ¿no? Creo que cuando te dicen te apoyo, tú piensas como ¿y cómo?, ¿no? O cuando vas a brindar el apoyo, sí dices ¿y cómo te apoyo?
pues en el caso de las colaboradoras de trabajo es directamente con acciones. Yo puedo hacer esta parte del trabajo y mientras tú atiendes a una madre de familia. Entonces, sí, tengo esas claridades. Gracias. Gracias, Marta. Es que claro, es a veces mucho menos complejo, menos complejo acompañar, ¿no? Desde unos espacios donde afectivamente no estamos vinculados, ¿no? El punto interesante es cuando estamos profundamente vinculados emocionalmente con la persona que queremos acompañar y que nos queremos sentir acompañados, ¿no? Que afectivamente también hay una demanda, ¿no? No solo de acompañar, sino de que me acompañen. Y ahí, el punto se empieza a complicar. Me gusta mucho que cuando vamos a hablar de un tema, siempre nos pongamos en el lugar del tema, ¿no? Creo que tenemos muchísima información, ¿no? A la mano, donde podemos leer mil cosas, mil tips, pero creo que el verdadero trabajo se empieza hasta laboral, profesionalmente, no solo como madres que somos, yo también soy mamá, no, empieza de adentro para afuera. O sea, estoy convencida de eso, ¿no? Si yo estoy teniendo a lo mejor un problema o una confusión para acompañar a alguien, sea laboralmente o sea como mamás que somos, creo que tenemos que echarnos un clavado adentro y preguntarnos, ¿qué es acompañar para nosotros? ¿No? Y por lo regular acompañamos como nos acompañan, ¿no? A veces, como vimos que era el acompañamiento en nuestra casa, en los primeros núcleos, en la raíz. Pero a veces, pues simplemente no estamos de acuerdo con esa forma de acompañamiento y elegimos otras. Y empezamos a elegir las que a nosotros nos funcionan. Y desde ahí aplicamos el modelo. Pero claro, cada ser, ¿no?, es un mundo. Entonces, es ser flexibles, cómo acompañamos. Como yo acompaño a mi amiga, a mi pareja, quizás no voy a acompañar a mi hijo o a mi hija. Y ni siquiera la voy a acompañar igual si tiene 5 años o si tiene 17 o cuando tenga 25. O sea, es una constante actualización, ¿no? De ir leyendo y descifrando al otro o a la otra para ver cómo voy adaptando y flexibilizándome para poder tener un canal de comunicación fluido y desde ahí acompañar. Porque, claro, el otro se siente acompañado cuando hay un canal de comunicación abierto, ¿no? Sin obstáculos. A mayor comunicación, mayor vinculación y mayor conexión. Y a mayor conexión, mucho más acompañamiento. O sea, un acompañamiento que realmente pueda sentirse el otro acompañado. Como padres, tiene sus variantes, por supuesto, porque entran las reglas, entran los límites, ¿no? Sí te acompaño, pero ¿no? Hay reglas y hay límites. Es bien importante hacer conciencia cuál es mi canal de acompañar. ¿Cuáles son mis formas? ¿Soy de palabras? ¿O soy de abrazos, de contacto físico? ¿O soy de dejar libertad? ¿Cómo acompaño? ¿No? Es bien interesante. Nunca nos detenemos. Parece que lo damos por algo automático, ¿no? Voy, lo acompaño, trato de guiarlo. Pero sentarnos y reflexionar, ¿cuál es mi estilo de acompañamiento? ¿No? Y sobre todo también, casi nunca nos sentamos con ellos y ellas a preguntarles, ¿qué te parece cuando te acompaño? ¿No? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿O qué te estorba de mí? También tenemos miedo de pronto a poner como la conversación sobre la mesa. Entonces, a veces nos cuesta mucho esto, ¿no? El acompañar sin invadir, ¿no? Y esto es un miedo. Es un miedo que como mamás tenemos, ¿no? A veces creemos que lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas es tal camino y es tal elección, ¿no? Y esto no queremos ser imponer absolutamente nada, que la imposición genera muchísima distancia entre ellos, ¿no? Cuando queremos imponer algo y es que tú no sabes y es que yo ya pasé por eso y es que sé para dónde vas, ¿no? Donde ponemos la imposición genera una distancia abismal entre nosotras y entre ellos, ¿no? Entonces es esta parte también de soltar y de poder darle confianza al otro
y sobre todo validar su deseo, su dirección, y atrevernos a sentarnos y cuestionar nuestra guía. Por supuesto, siempre, siempre con límites. Pero, o sea, nuestros hijos ahorita, bueno, Marta, ya está más grande la tuya, ¿no? Pero sabemos que es una etapa bastante compleja la adolescencia, ¿no? Están en una transición donde quieren independizarse y ser libres, pero hay otra parte que les da miedo, entonces donde no agarro la responsabilidad, ¿no? De esa persona que también quiero ser más adulta y que todavía no lo son, y todos estos cambios biológicos, emocionales, psicológicos, sexuales, afectivos, ¿no? Que pasan, realmente es una crisis de identidad bien, bien grande, donde todo el tiempo es tratar de definirse, ¿no? Y por lo regular intentan encontrar esa como definición de ellos mismos a través de espejearse en el afuera, ¿no? Entonces están viendo a dónde entran, dónde se sienten que pertenecen, dónde validan sus palabras, dónde les dan el espacio para ser, sin juicio. Ahí creo que hay un error que cometemos mucho como mamás, y es que cuando les decimos lo que pensamos, no nos damos cuenta y enjuiciamos. Y donde metemos un juicio, y esto no aplica solo con nuestros hijos, sino con pareja, amistades y en el trabajo, donde uno mete un juicio, el otro crea una barrera enorme de defensa y no va a fluir la comunicación. No va a fluir. Entonces es fundamental para acompañarlos, primero, aprender a comunicarse con ellos. Esto es súper, súper importante. Tenemos que aprender a comunicarnos. Entonces, a mí me gustaría, ya veo que tienen ahí papel y pluma, me gustaría mucho darles unos minutitos para que hagan un ejercicio y planchen en el papel. Brevemente o como ustedes quieran, ¿cómo acompaño a mi hijo o a mi hija? ¿Cómo lo hago? Y que pongan por un lado, ¿en qué momentos se les facilita, se sienten más cómodas acompañándolos? ¿Y en qué situaciones o con qué temática se les dificulta? ¿No? A lo mejor puede ser, no sé, yo con mi hija en un parque la acompaño de lo lindo, ¿no? Pero cuando me tengo que sentar con ella a que se ponga a aprender matemáticas, me cuesta un montón acompañarla porque me desespero, porque no me hace caso a la primera, ¿no? Entonces, solo identificar en qué situaciones me es más fácil acompañarlos y en qué situaciones me es sumamente complejo acompañarlos. Si quieren, les doy 2 minutitos, o cuando ustedes terminen, ustedes me dicen cuando terminen y continuamos. ¿Fácil y difícil las dos? Por favor.
Yo ya terminé. Bueno, creo que hice mi lista muy, muy absurda. Muy en general de las cosas. Está perfecto. ¿La leo? Sí, Marta, ¿tú ya terminaste? Buenísimo. Si no lo quieres compartir, Alina, por favor. Yo, bueno, como les dije, tengo dos hijos. Con la chiquita, que es Aileen, que tiene 10 años, con ella me es fácil acompañarla en cosas como la diversión, las compras, la comida, las charlas y sus sentimientos. Todavía es una niña que confía mucho en mí, platicamos de muchas cosas, es prepuberta, pero siento que me tiene mucha confianza. Y se me hace difícil con ella los temas de la tarea. No es porque yo no quiera revisársela ni hacerla, sino porque a ella no le gusta, porque le exijo mucho. Se me hace difícil con ella también la disciplina respecto a las cosas de la casa. Yo le puse disciplina en qué hacer, porque, pues sí, es el tiradero, que lave trastes o que haga cosas en casa. Se me dificulta esa parte con ella. Y la disciplina en conducta. ¿Por qué? Porque soy muy alcahueta. Vaya, yo la mando y si yo también tengo flojera, bueno, perdón, en este caso, en el de la conducta, yo espero que pues se porte bien, que no rezongue, que sea obediente, etcétera. Y entonces tenemos sí una batalla porque su personalidad es así, como rebeldona. Entonces, pues con ella se me ha complicado esa parte. Con mi hijo Jared, que tiene 18 años, él desde chico fue un niño muy, muy obediente, muy cariñoso y todo. Entonces, con él hasta la fecha, no vive conmigo, vive con su papá, pero con él hasta la fecha se me hace fácil, igual temas de diversión, temas de compras, de comida y charlas muy triviales. Podemos platicar de muchos temas y platicamos muy bien. Es muy cariñoso y vaya, nos llevamos muy bien, pero se me hace difícil la parte cuando empiezo con que la escuela y cómo vas en el inglés, la disciplina de qué hacer es también, no vive conmigo, pero pues tengo quejas que es desordenado, que no le gusta lavar ropa, etcétera. Temas de conducta, como no estoy presente con él, yo soy muy permisiva con él, que vaya a fiestas, que salga con la novia, etcétera. Y últimamente, en los últimos años, se me ha hecho muy difícil acompañarlo en los sentimientos porque se cierra mucho. Sí me habla de lo que siente, pero necesita él ya estar así como que al límite para permitirme escucharlo en ese aspecto. Bueno, para permitirme contarme. Esos son los aspectos. En realidad yo digo que llevo buena relación con mis hijos porque pues trato de cubrir muchas partes entre ser estricta para las cosas de la escuela y revisarles y ser buen ejemplo en eso, pero también quiero ser la parte pues divertida y complaciente y de confianza, ¿no? Entonces hay cosas que se me han hecho muy fáciles y otras difíciles. Ya, entiendo. Gracias, Alina, por compartir. ¿Él vive con su papá? Uh-huh. Ok, ya. Yeah. Sí. Y la nena vive conmigo. Es que sí también se ven. Y cambia mucho la dinámica, ¿no? O sea, yo también soy divorciada y mi hija vive conmigo, pero se juega mucho esa parte a veces y lo veo con el padre, ¿no? Que no vive con ella tanto como yo, ¿no? Donde ellos también aprenden a jugar con esta ausencia y esta presencia, ¿no? Y tenemos que ser muy firmes. Exacto, y a veces uno, si tú no vives con él, a veces uno trata de compensar con ciertas flexibilidades, ¿no? Esto, que no estén con nosotros. Entonces, sí, es interesante. Gracias, Alina. Sí. Marta. Bueno, pues en mi caso la dinámica es totalmente diferente. María es independiente ya al 100%,
100% ya no vive conmigo, ya vive fuera de la Ciudad de México, vive con su pareja, o sea, es un ser total y absolutamente independiente. Sin embargo, no por eso no deja de necesitar o no dejo yo de acompañarla, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo la acompaño? La acompaño con la escucha, la acompaño en los momentos en los que ella me necesita en el acompañamiento, de preguntarme algo, de querer estar conmigo, de querer compartir algo conmigo. Los momentos, evidentemente, para mí más fáciles de compartir ahora que ella es adulta y yo también, pues es en las cosas que nos representan igual que a ustedes, pues un momento agradable, una plática, un café, un cine tal vez, o simplemente una tarde juntas cuando hay oportunidad de que estemos juntas, caminar juntas, hacer planes para viajar, ¿no? También la acompaño en esta parte de cómo su pareja se integra a nuestra familia. Yo, al igual que ustedes, soy divorciada. María es hija única. Entonces, pues bueno, estamos integrando a su pareja a nuestra familia. Entonces, eso también requiere de un acompañamiento. Esa es la parte donde acompañarla muchas veces a mí no me resulta tan fácil, porque es ese momento donde te comparten, sí, pero la pelea, sí, pero el que no me ayuda, sí, pero el que no me apoya. Y evidentemente yo como mamá, pues quiero que todo esté en equilibrio para ella, pero eso es lo que yo quiero como mamá. Entonces tengo que ser, y creo que siempre he sido una mamá muy respetuosa de esa parte. Yo cuando las escucho, y escucho incluso a mamás hablar de esta parte de la adolescencia, de la preadolescencia, de lo complicado que es hoy día, y siempre creo que lo ha sido, el tema de los límites, yo me remonto mucho a cuando María era adolescente y yo le decía, ella me compartía algo y me decía, pero dime algo. Entonces yo le decía, a ver, aquí hay dos cosas. Yo te puedo decir lo que tú quieres escuchar, o te puedo decir lo que de verdad estoy pensando y estoy viendo. Entonces, esa fue como una frase que nos acompañó durante toda la adolescencia y que creo que a mí en lo personal me ayudó mucho, porque ella aprendió a diferenciar esta parte, ¿no? Que hay veces que queremos escuchar eso, lo que nosotros queremos, pero pues no siempre es la verdad, o no siempre es algo, una visión menos complicada. Entonces, pues, es así como yo lo viví con María, como yo ahora lo vivo como adulta, como un ser independiente, porque cuando están pequeños, yo siempre he creído que es mucho más fácil. Cuando ya están fuera totalmente de nosotros y ya están construyendo su vida, y uno dice, yo en algún momento decía, no, es que yo no quiero que ella cometa los mismos errores que yo. Entonces, me llevó tiempo, terapia y trabajo personal decir, ahora ella va a cometer sus propios errores y yo la voy a acompañar. O sea, voy a estar ahí con ella para apoyarla. Y yo así se lo digo. Hubo un momento en el que me dijo, no, ya, esto se acabó, ya me voy, ya no funcionó. Le dije, mira. Me dijo, tengo que buscar un lugar donde vivir. Que sí, tienes razón, tienes que buscar un lugar donde vivir que cumpla con dos condiciones mínimas y elementales. Uno, que sea un entorno seguro porque vas a vivir sola en una ciudad diferente y estás sola. Dos, que estructuralmente la edificación esté preparada para recibir un sismo. La decisión que tú tomes en relación a tu pareja es la decisión, tu decisión, lo que tú quieres. Ahí yo no te puedo ayudar. Ahí solamente tú. Yo te puedo acompañar en la otra parte, lo que tú, si necesitas apoyo material, ahí lo tienes, la mudanza, pero la otra parte te corresponde a ti, solo a ti, a mí ya no. Entonces hay que ir resolviendo la parte, creo que primero, más concreta, María, y después la otra parte, la del corazón, pero esa te toca. Sí, gracias, Marta.
Creo que es interesante, como yo solo tengo una hija también, una hija única, pero me imagino que tú, Alina, teniendo dos también, cómo te tienes que flexibilizar a la personalidad de uno y a la personalidad de otro. Y el canal de sí. comunicación con uno es uno y el otro es diferente. Sí, en primera porque son géneros diferentes. Uno es niño, bueno, hombre ahora, y la otra es niña. Y los años que se llevan de diferencia, pues son muchos. Y son personalidades totalmente diferentes los dos. Tienen muchas cosas en común, pero sí, lo que me funcionó con el hijo grande, con la niña, ¿no? Entonces hay que innovar, investigar, inventar. Y buscar, y me he dado mucho la tarea ahora de leer, de ir a escuela para padres, de hacer lo que yo creo que me puede ayudar. Porque llegaré a eso, a tener hijos casados y pues para saber qué hacer. Claro. La mía está muy chiquita, pero voy para allá. Entonces, escucharlas me ayuda un montón también. Porque creo que en este camino del acompañamiento, como había mencionado antes, ¿no? El canal de comunicación es imprescindible, y la comunicación se da cuando hay confianza, y la confianza, ¿no?, se da cuando les damos su espacio y les permitimos ser con el menor juicio posible, ¿no? Creo que es importante, y aquí me quiero adentrar un poco a lo que sí podemos hacer para crear este canal de comunicación y estos vínculos reales de confianza, ¿no? Es un tema, y es muy importante eso que tú aceptaste, Aline. La verdad es que soy así, es que quiero controlar, ¿no? Quiero controlar por dónde van y qué hacen. Y es eso, y es observar y aceptarnos. Sí, soy controladora acá, y cuando somos controladoras es porque somos miedosas, ¿no? El que controla es porque tiene miedo, y tiene miedo no solo de caer uno mismo, por eso controlamos y estructuramos todo el afuera, sino también tememos mucho que ellos se nos vayan a romper en el camino. Y es bien doloroso esto como padre. Yo en mi experiencia como mamá, o sea, ha sido muy duro dejar a mi hija que sienta un dolor y que sufra, aunque sea pequeña, ¿no? Pero confiar en que ese dolor y ese fondo va a ser una herramienta que se va a convertir para ella para atravesar su vida, ¿no? Y no es de que los vamos a estar no empujando a que vivan fondos, para nada. Pero sí es dejarlos, es confiar en ellos y confiar en que sí se van a caer y sí les van a romper el corazón en pedacititos, y que a lo mejor podemos ver sus relaciones desequilibradas, ¿no? Pero hay uno como padre, qué importancia es de mordernos la lengua, hacer silencio y dejar que descubran la experiencia a través de su propia piel. No hay otra forma como humanidad. Ojalá aprendiéramos de los momentos bonitos y de las experiencias bonitas y de las experiencias del de al lado. Pero la verdad es que como humanidad tenemos que atravesarlo y vivirlo en la propia piel. Si no, no hay forma. Y yo creo que ese, dentro de muchas situaciones que tenemos que soltar a nuestros hijos e hijas, el más complicado y el más complejo es ese. Soltar a mi hijo sabiendo que puede atravesar una situación de dolor, pero sabiendo que ese dolor se va a convertir en una herramienta bellísima que le va a servir toda su vida para enfrentar experiencias. Jamás las vamos a poder evitar el dolor, ¿no? Y si tienen que tronar, ¿no?, alguna materia, y porque no están, y soltar, y va a aprender, ¿no?, de que va a tener que repetir y va a tener que volver a esforzarse. Claro, es guiar, siempre es guiar. Y como bien decía Marta, ¿no?, te puedo decir lo que pienso, pero respeto lo que tú vayas a hacer y a dónde te vas a ir. Pero yo creo esto. Pero tú eres dueño de tus pasos y del camino y de tus elecciones. O sea, es bien importante que ellos se sientan, y esto ayuda mucho a construir su identidad y su seguridad y su autoestima, ¿no? El que sí confiamos en tus pasos. No decimos que no te vas a equivocar, te puedes equivocar, pero confío en tu decisión del día de hoy. Y va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, creo que es bien importante aceptar y validar todas sus palabras, todos sus deseos, todas sus frustraciones. Con esto no quiere decir estoy de acuerdo contigo, pero valido. Y te creo que estás sintiendo lo que estás sintiendo el día de hoy. Y te creo que hoy deseas lo que estás deseando, ¿no? Sí te creo. Quizá no estoy de acuerdo contigo,
pero valido lo que dices. No, es bien importante eso, tener siempre una escucha activa, preguntarles, ¿no? Lo que les interesa, qué están sintiendo. Si de pronto, ¿no? Yo entiendo tu hijo en esta edad, aparte la diferencia de género, ¿no? Que de pronto se vaya a su cueva, se encierre, ¿no? Tampoco es presionarlos, ¿y cómo te sientes? Pero es simplemente dejar el aquí estoy, ¿no? Cuando tú quieras compartirme, yo voy a estar aquí, te voy a estar escuchando. Cuando tú quieras, ¿no? O noto que traes algo. Cuando quieras acercarte, mi amor, yo siempre estoy aquí, ¿no? Y te voy a recibir. Es bien importante que ellos y ellas sepan que estamos ahí. Hay una posición en constelaciones familiares, que es un tipo de terapia, no sé si la conozcan, que me encanta, porque la posición de las personas de la dinámica familiar, las constelaciones familiares es una especie de obra de teatro, ¿no? Donde hay un grupo, ¿no? Y uno elige los personajes de su familia a través de otras personas. Yo voy y te elijo a ti, Marta, y te digo, Marta, tú eres mi mamá, y te voy a poner, y te voy a colocar en una posición enfrente de todos, ¿no? Yo te agarro a ti, Alina, y te digo, tú eres yo, Alina, y te voy a colocar. Y de pronto empiezan a darse una dinámica y una interacción entre los personajes que están ahí, pero que reflejan su propia situación familiar. Entonces, esta persona, ¿no?, que fundó las constelaciones familiares, él decía que las posiciones de una dinámica familiar sana eran las siguientes. Era el hijo mirando al horizonte, ¿no?, sin nada así, con todas las posibilidades abiertas en su vida, y los dos padres detrás del hijo tomándole el hombro, ¿no? La mamá, mi mamá me toma el hombro y está detrás de mí, y el padre me toma el hombro y está detrás de mí. Y los padres de ellos para atrás y para atrás, ¿no? Y está todo el linaje familiar. Y él decía que de esto se trataba, ¿no? El hijo no viendo hacia atrás a los padres, que a veces demandamos también atención, ¿no? Y que nos cuiden y que, ¿no? Sino el hijo mirando lo que está construyendo en su vida y el padre en silencio detrás, solo tomándole el hombro, ¿no? Como comunicando esta parte de aquí estoy y te estoy cuidando la espalda, pero es sano que tú veas para allá, que no me mires a mí, que mires tu camino que vas a construir, ¿no? Y visualmente es una representación hermosa porque es así, no te invado, ni estoy invadiendo tu vista, ¿no? Ni te estoy dirigiendo hacia dónde tienes que ir, simplemente recargo mi mano en tu hombro y con esa mano en el hombro te hago ver que aquí estoy siempre, en el momento que quieras abrirte, en el momento que quieras profundizar o en el momento que se quieran romper, ¿no? Y también la importancia de ellos como de entregarles y regalarles cierto protagonismo, ¿no? Que se sientan que son libres, dueños de sus elecciones, de lo que elijan, ¿no? De lo que deseen, ¿no? No, a veces como padres de nosotros sabemos lo que es mejor para ti, entonces ve por allá, sino darles ese espacio de tú eres el protagonista de tu propia vida. Y valido y acepto y te doy mi opinión y te puedo guiar, pero nunca empujones, ¿no? Nunca, sino siempre es bien importante con argumentos. ¿Por qué te sugiero o por qué te guío de la forma que te quiero guiar o por qué te quiero sugerir tal cosa? No darles argumentos, sentarnos con ellos y explicarles. No solo porque yo sé, yo tengo la experiencia y porque a mí me pasó, ¿no? Sino argumentos reales, porque puede pasar A, B, C o D. Y me gustaría que no te pasara. Pero si aún sigue siendo tu decisión y tu elección, pues aquí estaré, ¿no? Aquí estaré acompañándote. Es súper importante en todo esto, por supuesto, los límites, ¿no? Que tenemos que ponerles. Eres dueña de tu vida, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque ya está independiente totalmente María, ¿no? Pero cuando todavía están con nosotros, pero inclusive hay límites contigo en referencia a cómo se relaciona contigo, a, ¿no? Todo eso. Y en casa, pues son los límites y las normas muy, muy, muy bien firmes, ¿no?
Y sobre todo que lleguen a comprender por qué el límite, por qué estoy poniendo este límite, por qué estoy poniendo esta norma y por qué estoy poniendo esta regla. No solo porque es así y a mí me gusta así, para mí eso es respeto, sino a mí, si tú sobrepasas este límite, yo me siento de esta forma, ¿no? A mí con lo que tú haces, a mí me pasa esto, ¿no? Siempre tratando de dar argumentos muy, muy válidos para que lo entiendan y puedan interiorizar el límite y no se vea como una imposición, ¿no? Ante la imposición, resistencia, ¿no? Y no hay manera, ¿no? Y es importante, Aline, en tu caso, esto de que me decías de tu niña, de como muy rebelde, de nunca reforzar y juzgar o definir como es que eres muy rebelde, ¿no? Tener mucho cuidado con las etiquetas, ¿no? Podemos hacerle ver ciertas situaciones sin la etiqueta, ¿no? Sino planteándole la situación, ¿no? ¿Por qué mejor de lo que estás haciendo? ¿Por qué no lo haces de esta forma? Seguramente te va a ser más sencillo, ¿no? O mira, es más rápido si haces por acá, ¿no? O sea, empezar a jugar con la comunicación de forma que no se le encasille y no se le etiquete, ¿no? Porque igual sí, puede tener una personalidad, ¿no? De pronto así, pero es como reforzar. Y cuando se etiqueta a alguien, se le limita muchísimo también a que esa personita se abra a otras posibilidades de personalidad. Entonces, tener como mucho, mucho cuidado con esto. Dejarlos que vivan sus propias experiencias, ¿no? Así sea en elección de la licenciatura o de carrera o de lo que sea, ¿no? Es simplemente ayudarlos a cuestionarse, ¿y por qué esto? ¿No? Y empezar a ahondar ahí más. Nunca darles preguntas donde se cierren sí o no. ¿Te gusta esto? Sí o no. Sino siempre hacer preguntas donde ellos puedan vaciar mucha más información, ¿no? Esto te puede servir con tu hijo mucho, Aline. Donde a lo mejor, pum, se cierra y me lo imagino de pronto, sí, no, no me gusta, ¿no? Es como tratar de plantear preguntas donde no les demos la opción de un sí o un no, sino que los orillemos como a ahondar más en sus temas. ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿No? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo te imaginas? ¿No? Preguntas abiertas, donde podamos conocerlos más. Mientras más información, podemos validarlos más y ellos se van a sentir mucho más seguros, ¿no? Y mirados. Creo que ahora, o sea, yo veo tantos chicos y chicas en la universidad y al final es que lo único que desean es ser mirados. Que realmente los miremos, ¿no? Les hablemos por su nombre, que no juzgue, que los escuchemos, que validemos toda esa montaña rusa emocional y toda esa licuadora emocional que traen. Es increíble, ¿no? Al final solo quieren ser mirados. No darles recetas mágicas tampoco, ¿no? De que es que hazle así, así, así y te va a ir súper bien, ¿no? Sino siempre eso, tratar de incentivarlos a que piensen ellos, a que reflexionen. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué me hace sentir? ¿Por qué estoy decidiendo esto? Es bien importante como regalarles esa independencia de elecciones, ¿no? Pero a través de una reflexión bien profunda con ellos mismos. Creo que es esencial enseñarle a nuestros hijos a tener este trabajo introspectivo y cada vez que tomen una decisión o algo, realmente vean el contexto y se cuestionen desde dónde lo están haciendo o qué les une a las personas, por qué estás con cierta persona, qué es lo que te vincula, ¿no? Creo que si los ayudamos a ser mucho más conscientes de sus propios movimientos externos e internos, van a ser mucho más asertivos. Y si tienen una caída, van a tener las herramientas para levantarse mucho más a prisa. Perdón, Alina, ¿dijiste algo o no? Ok. Y se me hace muy, muy importante. A veces estamos acostumbrados como a poner también la mirada en el puntito oscuro, ¿no? De cierta situación o de las personas. Qué importante cuando empezamos a resaltar las cualidades y los talentos de los nuestros. Creo que por ahí, a veces en psicoterapia se enfoca mucho como en cuál es la sombra, cuál es el defecto, ¿no? Cuál es la incomodidad, vamos a trabajar ahí, ¿no? Y sí, pero yo creo firmemente que se trabaja
con la misma intensidad y la misma fuerza en el talento o las luces que tenemos. A veces reforzando los talentos, el defecto, ¿no?, va perdiendo poder. Entonces es bien importante a la hora de acompañarlos, resaltar siempre los talentos y las cualidades y las luces que ellos y ellas tienen. No, no solo para restarle fuerza a lo mejor en lo que ellos se sienten inseguros, sino porque esto también les va a alimentar y les va a fortalecer mucho la autoestima, ¿no? Porque en esta edad también tienden ellos mismos a juzgarse durísimo. Y es que soy así, o es que no me gusta, ¿no? O los adolescentes, o es que soy celosa, o es que soy esto, y hago cosas para querer pertenecer, y se dan cuenta que caen en situaciones que no les gustan, pero es que no quieren sentir rechazo. Y entonces, creo que es bien importante también esta parte. Siempre resaltarles las cualidades y los talentos, y verbalizarles, y atrevernos a decir, ¿no?, de frente, yo confío en ti, y eres talentoso o talentosa en esto, y te acompaño y confío, ¿no? Creo que la asertividad tiene mucho que ver con esto de qué tan colocados nos sentimos en nosotros o en nosotras mismas y nuestros inmediatos y las personas con las que estamos vinculadas, ¿no?, afectivamente, tenemos muchísima influencia, ¿no? No solo con ellos, sino también nosotros, y lo vemos nosotras mismas, ¿no? Ya también como adultas, ¿no? Las personas que amamos realmente tienen una influencia enorme en nosotros, en lo que piensan, en lo que nos dicen, ¿no? Y a nuestra edad, yo todavía de pronto veo a mi padre cuando me festeja algo y es como un ¿no? Entonces creo que es bien importante esto, reconocer y resaltar lo bonito. ¿Quieren compartir algo? Marta, Aline, preguntar algo, decir algo. Pues yo sí. Aline. Pues a mí sí me has hecho ver, Andrea, cosas en las que sí, en realidad he estado fallando, que a lo mejor ya las sé, pero se me hace difícil manejar eso de te estoy viendo que estás haciendo las cosas mal y no te lo digo, ¿no? Me hace falta controlar esa parte, pero tienes razón, debo de mejorar eso, ¿no? Soy bastante impositiva y debo de dedicarme más a escuchar. Pero ¿cómo le haces cuando no te dicen y no te escuchan? Es que esa es la parte que a mí me desespera. Por ejemplo, a mi hijo, el más grande, cuando de plano sé que no me quiere hablar, que algo trae, y yo le llamo y me dice, ahorita te regreso la llamada, estoy ocupado, y no me la regresa. Y cuando está de buenas, entonces sí me dice, ah, bueno, charlamos por ratos o viene a verme, nos vemos muy seguido y charlamos todos los días. Pero cuando yo sé que trae algo, cuando me dice, ahorita te hablo, y ya no me regresa la llamada. Entonces, cuando no se dejan acompañar, ¿cómo le haces? Con su espacio, Alina. Ahí sí, como madre, uno, mira, respiras, prendes una velita, pides por él si eres creyente, como tú quieras, pero acompañar a distancia. Tiempo. Ese es mi duda. O sea, ok, lo dejo un día, dos días, pero pues ya después yo estoy preocupada porque no sé qué pasa, no sé, no tengo comunicación, no me dice. Entonces, híjole, ¿debo estar ahí insistiéndole o mejor cuánto tiempo más dejarlo? Y es que mientras más insistencia, nos repelan más. O sea, yo lo escribí, mientras más resistencia, ¿cómo pusiste? Mientras más, ahí ya se me fue. ¿Imposición? Ajá, más resistencia. Ante la imposición hay resistencia. Ajá, sí, y sobre todo en esta edad, Alina, donde requieren mucho, mucho su espacio y donde ya no somos sus personajes principales y su energía está puesta en otras situaciones y en otras experiencias, ¿no? Ahí sí es trabajar con nosotras mismas y es chamba de una, Alina, ¿no? Respirar, sí. Respetar espacio, ¿cuántos días? Lo que él necesite.
lo que él necesite, ¿no? Y intervenir, no, pero dime, pero es que siento, no, intervenir, sé que algo traes, pero aquí estoy. Cuando tú decidas, aquí estoy, ¿no? Creo que es lo más, no sé, Marta, si tú tienes, que tienes más experiencia que nosotros, nos puedes dar un consejo, pero es ese acompañamiento con espacio y respeto. Sí, yo quiero compartir con ustedes que no solamente la parte de la experiencia como mamá, sino la parte de la experiencia como educadora, ¿no? Tengo más de 30 años en este asunto de la educación y también, y lo que creo es que no es fácil. Lo que no es fácil pasar de una etapa de los hijos a otra etapa, ¿no? Ni de la primera infancia a la segunda, ni a la adolescencia, porque pues definitivamente yo creo que toda mamá tenemos una dosis de controladora. Eso sí. Es inminente. Y entonces, pues creo que nos resulta muy complicado ir perdiendo ese poder que sí tenemos cuando están pequeños. Y después, cómo este poder se transforma cuando crecen un poco y cuando empiezan a entrar a la preadolescencia y cuando ya son adolescentes. Creo, como tú dices, Andrea, en la parte de darles su tiempo, porque al principio y al final, cuando yo empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar, es mi necesidad, no la de él. Y les voy a decir, les voy a compartir esto. Yo lo aprendí cuando una vez que entré a estudiar y María era adolescente, un día platicando con una compañera de estudio, le decía yo, precisamente por el tema del divorcio, etcétera, ¿no? Yo, es que yo quiero que María venga a terapia. Yo quiero que María venga a terapia. Y volteó y me dijo, no. Eso que tú estás diciendo no es la necesidad de María, es tu necesidad. Lo único que estás haciendo es pasársela a María, pero no es la necesidad de María. Cuando María tenga necesidad de ese tipo de atención y acompañamiento, solo va a salir. Esa es tu necesidad, entonces atiende tu necesidad y no la traspoles a tu hija. Y así lo fui haciendo, me costó mucho trabajo porque pues evidentemente hija única, con un divorcio, con un abandono, con una situación complicada, es difícil, y con un padre ausente, porque hay divorcios donde los papás están presentes, pero era un divorcio totalmente y un abandono, eso era lo real, ¿no? Un abandono. Entonces, pues sí me costó trabajo. Cada etapa yo sentía que era pues como más complicada y más complicada. Y entonces lo que yo opté por hacer fue primero por mi parte profesional, pero también me ayudó mucho en la parte personal de ser mamá. Y como mamá divorciada, me metí a estudiar. O sea, empecé a estudiar cursos de programación neurolingüística, soy máster en programación neurolingüística, soy coach de vida, o sea, me puse a estudiar y eso es lo que me ha ayudado. Yo sé que no todas las mamás lo podemos hacer, pero yo creo que por eso al principio decía que todo lo que suma ayuda. Cuando tenemos oportunidad de acercarnos a estos procesos, a estos acompañamientos, en ese momento creo que sí, como dice Jodorowsky, ¿no? En la psicomagia, mágicamente empezamos esa transformación. Ya estamos en el camino. Cuando queremos ser la mamá tradicional o la mamá, el estereotipo de mamá social, es cuando nos cuesta más trabajo. Cuando dejamos ser y salir nuestro verdadero ser como mamá, y nos damos estos espacios, estos encuentros, y tengo estas dudas, y lo voy a hacer ahora de esta forma, es cuando esta parte de relacionarnos con nuestros hijos se empieza a transformar. Yo les quiero compartir que María tuvo una etapa complicada en la adolescencia, muy complicada, muy complicada, ¿no? Y sin embargo, fíjense que paradójicamente lo que veía las personas era una María maravillosa. Era una María que no tenía ningún problema. Y realmente María tenía muchos problemas. Por eso les digo que era complicado.
Porque aparte de eso, o sea, el tratamiento con María en esa etapa tan difícil, fue difícil para ella, pero fue más difícil para mí porque aparte de todo, yo sufría mucho por ella y con ella. Entonces, sí, ser mamá es complicado, pero también creo que cada mamá es única, como los hijos. Eso es lo que yo podría rescatar del ser mamá. Cada mamá es única, diferente y especial. No solamente los hijos son especiales y diferentes. Nosotros también, porque somos la mamá de ese ser especial y diferente y maravilloso, pues que hace la vida así como es. Y también me tengo que reconocer como una mamá maravillosa porque acompaño, porque soy, porque estoy, porque atiendo, porque sobre todo las mamás divorciadas, ¿no? Porque nos multiplicamos, nos diversificamos y en todo momento hay amor de por medio. Yo no digo que las mamás que viven en una familia nuclear normal no sean tan valiosas, pero creo que en el caso de las mamás divorciadas, el amor se multiplica. No porque queramos ser el papá, sino porque realmente todo lo que hacemos es un acto de amor muy intenso para darles a nuestros hijos eso, o sea, ese acompañamiento, ese abrazo, ese cobijo y al mismo tiempo esa libertad de que cuando quieran estirar los brazos, nosotros podamos estar atrás y ellos puedan sentirse libres. Muchas gracias, escuché ciertas palabras que necesitaba escuchar desde hace una semanita. Es que creo que tenemos que tener mucho cuidado, como dices, Marta, en no caer en la autoexigencia, en ser bien compasivas con nosotras mismas. A mí me ha costado mucho ese trabajo personal con mi hija y como sola con mi hija, ¿no? Donde con mucha exigencia, y de hecho soy una persona muy autoexigente, ¿no? Entonces, con una autoexigencia tremenda, tremenda, que era bastante desgastante. Entonces, hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo el día de hoy. Estoy abierta y abro mi corazón y mi mente y todo mi entendimiento para dejar entrar información nueva que me pueda sumar, pero soy compasiva conmigo. Hoy hago lo mejor que puedo y está bien. Eso de aprender a ser, nunca vamos a aprender a ser totalmente, somos, es que ni me gustan las etiquetas, simplemente somos, ¿no? Y nos estamos entregando algo y lo hacemos lo más bonito que podemos y seguimos adquiriendo herramientas y seguimos sofisticándolas y afinándolas, ¿no? Pero me gusta mucho entender que el fin no es la meta, sino que es el proceso y el camino. Ya estar en el proceso y en el camino ya es el fin, ya es la meta. Vamos a estar así toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida. Entonces es mejor verlo así. Creo que es importante, Aline, que te des un tiempo para ti. Me da como esa impresión. También en la medida en que nosotros estemos como más conectadas con lo que nos gusta, podamos dentro de esta vida, ¿no? Que yo sé que es bien complicado, pero podamos darnos estos espacios de compartimento o estos espacios sola o irte tú sola a un parque y tirar y respirar y que te olvides que solo eres Alina mujer. Solo eres Alina mujer, ¿no? Creo que uno de los grandes retos como madre es no perder a la mujer que somos, ¿no? Ese para sí ha sido mi punto, volver siempre y decir, sí, Andrea es mamá, Andrea es esto, pero Andrea es mujer, ¿no? También. Entonces, es bien importante que nunca olvidemos la mujer que está en nosotros y que no tiene que ver con los roles, ¿no? De alma y de corazón y social y laborales que tenemos, sino dentro de todo este acelere en el que vivimos, te des tu espacio, Alina, aunque sea media hora, ¿no? A cada dos días, pero que sea tú, agéndalo con la misma importancia que tenemos en sentarnos con nuestros hijos, ayudarlos, cumplir con el trabajo, ¿no? En la medida en que tengamos estos respiraderos, ¿no? Emocionales, ¿no? Nos vamos a sentir mucho más tranquilas para afrontar esto, para afrontar un hijo que te diga, sí, mamá, yo te llamo, ¿no? Y no te llama en tres días.
¿no? Entonces, en la medida que estemos mucho más colocadas, tenemos mucha más templanza para poder afrontar este tipo de situaciones. Entonces, así es, perdón. Adelante. Yo les quería compartir algo porque yo lo aprendí. Esta parte de sin culpa, o sea, darse esos 5 minutos sin culpa, porque cuando nos damos esos 5 minutos o nos damos algo a nosotros mismos, a nosotras mismas, sentimos culpa. Hasta en el hecho de desde acostarme y no pensar en los hijos, me hace sentir culpable y digo, ay, pero qué fea persona, qué mala madre soy, que en lugar de estar pensando en que no hay jamón para el sándwich, estoy pensando en que quiero como un capuchino súper rico, ¿no? Esa es una. La otra es, voy a comprarme, paso y veo una galleta. No, pero es que no me la compro porque nada más traigo para una galleta. ¿Y cómo voy a dejar a María sin la galleta? Pues es que la mejor galleta para María será ver llegar a su mamá contenta, ¿no? Así consentida. Algo que tú decías, Andrea, que yo creo que nos cuesta en general como personas mucho trabajo, es ser compasivas con nosotras mismas. Mucho, mucho. Y entonces fíjense que yo platicaba con mi cuerpo docente hace unos días y les decía yo esta parte, que tenemos que aprender a ser más compasivas, a tratarnos bien. Y yo les ponía el siguiente ejemplo. Si cuando tú recibes a alguien, a una visita en tu casa, ¿qué haces? Pues la tratas bien, sacas tus vasos bonitos, tu vajilla linda, pones un mantel, le pones flores. ¿Por qué tratas bien a la visita o a tu amiga que a lo mejor pues hace 10, 15, 20 años que conociste y no puedes tratar bien a Andrea, a Alina, a Marta? O sea, con la misma intención de que se sienta bien. Y yo se los compartía a ellas porque esta frase de ámate a ti misma y ámate a ti misma y ámate a ti misma, ¿no? Y entonces es muy subjetivo. Yo creo en las cosas muy objetivas, muy concretas, para poderlas llevar a la vida diaria, ¿no? Y qué es amarte y cuidarte, pues es eso, es tratarte sin culpa, sin decir qué mala mamá eres, qué gacha te viste porque te tomaste la coca y en la casa solo hay agua, ¿no? Porque te sentaste 5 minutos y no fuiste al súper, ¿no? Porque te compraste un aretito lindo. Finalmente, como mamás, nunca los vamos a dejar sin ni comida, ni atención médica, ni lo que necesitan, siempre. Pero ellos también necesitan una mamá contenta, una mamá que sonría, una mamá feliz, una mamá que diga, eso, lo hicimos muy bien, o lo hice muy bien, o me siento feliz porque terminé un libro, o me siento feliz porque estoy aquí, porque vi el capítulo de mi serie que yo quería. Creo que eso también es bien importante. Y cuando son pequeños, cuando nuestros hijos son pequeños, nos cuesta muchísimo trabajo porque estamos muy estereotipadas todavía como mamás. Sí, totalmente. Muy, muy estereotipadas. Y nos cuesta mucho trabajo liberarnos de esta parte y ser, como les decía yo, la mamá que somos. La mamá maravillosa que sí somos. Y también consentirnos y premiarnos y darnos cariño y pasar por el espejo y decir, bien hecho. Y si no lo hicimos bien, pues entonces decir, a ver, o sea, ok, no salió como yo quería. ¿Cómo lo puedo hacer para que salga diferente? No mejor, porque yo coincido con Andrea. Mientras a mayor etiquetas, más obstáculos. ¿No? Cuando uno empieza a quitarle las etiquetas a las cosas y a las acciones, es hasta liberador. Para mí y para el otro. Eso yo creo que nos ayuda muchísimo. Y ser compasivas, ¿no? Tratarnos así con cariñito y decir, bien, estás linda, lo estás haciendo muy bien, o
estamos saliendo adelante, estamos sobreviviendo heroicamente a la pandemia solas. ¿No? Porque sí, realmente es como mamás estamos solas. Y lo estamos haciendo y nuestros niños todos los días se levantan, comen, tienen buena salud, son capaces de sonreír. Creo que eso es hacer un buen trabajo. Muchas gracias, Marta. No, gracias a ustedes. Gracias. Qué delicia de charla. Siempre me encantan las charlas donde, porque nunca es uno quien viene y voy a decir, para nada, ¿no? Yo creo en esto, creo en abrirnos, en compartir y en enriquecernos las experiencias de unas con las otras y saber que en el barco estamos todas, ¿no? Que no somos las únicas, que ahí vamos y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y nada, Lina, decirte que es bien complejo, pero tener la intención de soltar a nuestros hijos y estar ahí y que él se acerque cuando se quiera acercar, solo dejarle bien claro, ¿no? Que estás ahí para cuando él necesite algo, siempre vas a estar, ¿no? Sí, cuando te dé este impulso, Alina, ¿no? Pero le quiero hablar ya y quiero saber. Sí. Vuelca esa energía hacia ti misma. Cuando te des impulso, vuélcala hacia ti misma. Ok, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago ahorita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me apapacho? ¿No? ¿Cómo me doy tiempo? Vuelca esa energía para ti. Ok. Yo les agradezco enormemente su compartimiento. Solo fuimos dos, nunca había sido así, solo con dos personas, y me encanta porque se dio muy íntimo y nos da oportunidad de poder compartir realmente, ¿no? Y yo también de poder compartirme con ustedes. Gracias por la apertura de las dos. La verdad que me llevo cosas de las dos, de verdad. O sea, ahorita me voy a poner a apuntar. Y gracias por su tiempo y su apertura. Y que sepan que aquí estamos. Si necesitan algo, ¿no? Estamos en el Departamento de Psicopedagogía y Psicología de la Universidad y estamos abiertas a cualquier cosa y nos pueden escribir. Y si quieren abrir este espacio también con otro tema, nos sentamos y otra vez nos abrimos el corazón y nos compartimos. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Andrea. Mucho gusto, Marta. Sí me han llegado por el trabajo, me llega la información que va a haber sesiones y etcétera, pero la verdad es que a veces leo sí qué cursos hay y a veces ni los leo. Nada más los elimino. Pero esta vez sí me puse a leer y me pareció muy interesante. Aprendí mucho. Muchas gracias a las dos por su experiencia profesional de las dos. Siempre he tenido interés en aprender programación neurolingüística. Aquí en Puebla es muy difícil conseguir. Yo sé que la Ciudad de México es un mundo de oportunidades. Aquí en Puebla está un poco complicado. Porque no hay muchos profesionales que enseñen eso, ¿no? Entonces, voy a buscarlo. He pensado en eso, en aprender eso. Y pues sí, muchas gracias, me dieron muchos tips bastante buenos. Cuando me conecté, estaba aquí junto a mi mamá. Y cuando yo empecé a decir que era controladora, se me queda viendo y le digo, nada más me faltó decir que eso es por herencia. Y a mí dice, ay, no te justifique. Y mejor se fue. Pero es verdad, lo reconozco, venimos de... Mi abuela es así, mi madre es así, todas mis 9 tías, hermanas de mi mamá, son iguales. Entonces, yo lo veía como una conducta normal, porque así crecí. ¿De qué estás haciendo? Y estás haciendo mal esto. Y entonces... Para mí ha sido difícil cambiar muchas cosas con las que creces, pero me llevo muchas cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias a las dos. Gracias, Marta, por compartir parte de tu experiencia. Gracias, Andrea, de verdad. Voy a tratar de conectarme las veces que se pueda para seguir aprendiendo, ¿no? Gracias, Lina. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, de escucharlas, de poderles decir que
cuando yo entré a estudiar programación neurolingüística, tuve un maestro que se convirtió en mi maestro de vida. Y él decía que otro mundo es posible. Y hoy yo lo creo. Y todo otro mundo es posible a partir de visiones como las que tenemos nosotras, de cosas que queremos cambiar y que sí podemos. Y que las queremos cambiar para mejorar. No porque las hayamos hecho mal, sino porque simplemente queremos hacerlo cada vez mejor. Hace unos días escuché una frase de una compañera de estudio que decía que donde hay movimiento, hay vida, y donde hay vida, hay cambio. Y la verdad es que yo lo quiero compartir con ustedes porque así lo creo. Estamos cambiando, el mundo está cambiando, pero lo mejor es que nosotros estamos cambiando junto con el mundo. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. María me invitó, ella como exalumna de la universidad, pues sigue las redes de la universidad, y ella me mandó el WhatsApp y me dijo, mira mamá, me parece un súper tema, fuerte, pero muy bueno. Y entonces ya le dije, sí, está muy padre. Me dijo, te comparto la liga. Y la verdad es que le agradezco el poder haber compartido con ustedes y conocerlas y escucharlas. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a las dos. Creo mucho en la sincronía, ¿no? Y que se dan las cosas como se tienen que dar. Y hoy teníamos que estar las tres con situaciones, o sea, bastante similares, ¿no? Y les agradezco mucho a las dos. Mucho, 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 mucho. Y muchas encantada gracias. De conocerlas. Que pasen una bonita noche. Quizá la vida nos reúna en alguna situación peculiar de nuevo. Que así sea. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Juanito. André, ¿cómo estás? Perdón, acabo de regresar. Ahí estuvo súper bonita. Sí, nos llamó me llamó Salvador a una junta. Oh, ¿está y me dio todo unas bien? Hojas. Sí, todo okay. Bien. Muy bien. Pero pues bueno, ya no pude, pero te dejé el anfitrión. Entonces, si quieres, me salgo. Muchas felicidades a pues estuvo muy padre. Las partes que oí, sí veo que tienen problemas de control de hijos, ¿verdad? No, hicimos como un trío bien bonito de mujeres. Que bueno, por eso te dije, yo me quedo así. Te dejo, yo me quito los audífonos, me pidió Salvador que fuera, yo te dejé como anfitrión, si tú ves, ahorita te dejo como anfitrión. Solo es que pasó algo, con ese Luca o ajá. Algo, de pronto... ¿Volvió a entrar? No, se escuchó una música horrible, fuertísima. Ah, sí, yo lo quité, ah, yo le di bueno. Quitar. Yo le ay, di qué quitar bueno. Como, qué yo bueno. Era como yo era el anfitrión, yo es le di yo, nada más, yo, lo guancas y lo quitas. Sí, yo tenía iba a poner miedo. Sus porquerías. Exactamente. ¿Cómo se meten, Juanito? ¿Por qué? Pues es que como dejamos abierto el registro en el IMSS, dejamos abierto el registro en otras partes, pues ya. Entran y ponen groserías. Hay veces que tenemos registros de estas pláticas, de otras, de licenciatura o de otra parte, y te ponen citas de blog, bueno, blogs de películas porno. Sí, ya me imagino. Solo escuchamos la música, pero dije, ay no, ahí viene lo visual. No, yo lo quité ay, qué inmediatamente. Bueno, Juanito, muchas gracias. Exactamente, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Juanito, por aquí. Nos vemos mañana. Gracias, que te vaya muy bien. Descansa, bye. Gracias, bye.